Espíritu Santo está en este lugar. ¿Lo puedes sentir? Su presencia está en medio de nosotros en esta mañana. El siguiente canto que vamos a entonar juntos está basado en el libro de Joel. Joel fue un hombre que se levantó a profetizar. Y en Joel 2:28 dice así: dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu, y aún sobre los sirvientes y hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego y de humo. Dice que el Espíritu Santo, Joel estaba profetizando que el Espíritu Santo iba a venir sobre cada una de las gentes, mujeres, niños, jóvenes, se iban a levantar e iban a profetizar. A lo mejor el tiempo que estamos viviendo como nación, podemos reflejarla un poquito, la situación que estamos viviendo, o en tu familia o en tu hogar. Pero es momento de levantarnos como un ejército poderoso y profetizar como lo hacía Joel. Abrir nuestra boca y declarar la palabra de Dios, que es viva y es poderosa y sigue vigente hasta los días de ahora. Así es que te quiero invitar, iglesia, que ahí en tu lugar levantes tus manos y vamos a declarar esta palabra poderosa. No podemos quedarnos callados. Que sea una oración. Llena este ambiente, llena este lugar. Derrama tu espíritu, oh. Llena este ambiente, llena este lugar. Te damos libertad. Venías lo que la historia nunca vio y a cumplir lo escrito en Joel, avivándonos. Venías lo que ningún hombre pudo hacer. Venías lo que la historia nunca vio y a cumplir lo escrito en Joel, avivándonos. Thank you.
iglesia, su Espíritu Santo está aquí. Y hay una evidencia tan grande, la evidencia más grande de su presencia en medio de nosotros, es que declara su palabra: donde está su Espíritu, allí hay libertad. Allí hay libertad. Oh, las cadenas están siendo rotas esta tarde.